Buenos días, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos como siempre en esta entrega de su telediario Uno más Uno. Hoy, las noticias más trascendentes que traen los diarios nacionales y que registran los canales de televisión y las emisoras de radio tienen que ver con acontecimientos internacionales. Así es. Lo de Kenia: Kenia por doble partida. Una porque ayer llegó el primer contingente de 400 policías, llegó a Haití, con la, el objetivo de participar en la eliminación o neutralización de las bandas armadas acusadas de, de cometer actos delictivos por todo por doquier, sobre todo en la capital haitiana. Y bueno, se está a la expectativa de que vas a pasar, ya están allí los 400 eh, policías había llegado una avanzada de Kenia y también de contratistas norteamericanos esos contratistas en muchos lugares se les llama mercenarios porque gente que va dispuesta a lo que sea verdad sí. abrirse paso y ellos lo hicieron porque hay que recordar que el aeropuerto de Puerto Príncipe estaba intervenido estaba momento. intervenido por las bandas y los vuelos suspendidos Gracias. en apenas una semana ya habían vuelos de nuevo y se habían construido los campamentos de la, para la policía keniana, se construyeron ahí en el área del aeropuerto. En de manera que eso es lo que hay, vamos a ver qué va a ocurrir, probablemente las bandas se estén preparando para lo que viene. Y los dominicanos y las dominicanas estamos muy a la expectativa de lo que va a pasar allí eh, al interior de Haití. De pronto se dice que la frontera dominico-haitiana está bien protegida del el lado... Pasado. Nuestro, sí. para evitar que los bandoleros o cualquier otro tipo de persona eh, sin, sin permiso penetre al territorio dominicano y pueda también extender sus acciones. Eso los hay. Y por otra parte, ¿usted se recuerda a aquel periodista de los Wikileaks, <laughs> Julián Assange? Eh, que duró 14 años en cautiverio. Pues recuperó ayer su libertad. Su libertad. Eh, es un héroe de la libertad de expresión. Sí. Él puso en manos de los ciudadanos nacionales del mundo una serie de informaciones consideradas secretas de los Estados Unidos, eh, porque penetraron a la base de datos y fueron divulgados. Eso Crimen, crímenes de guerra, irregularidades. De todo, de todo. corrupción. Eh, y esto afectaba a mucha gente del mundo, incluyendo de República Dominicana. Sí, sí, sí. A incluyendo de República Dominicana. Bueno, por pues eso le costó caro. Estuvo a, punt a puntito de, de no contarla. ¿eh? Sí, así es, y de ser condenado a cadena perpetua, pero al final, Estados Unidos tenía una, una gran presión. Disyuntiva. No, una, una disyuntiva. O sea, Estados Unidos se presenta como el campeón de las libertades. Y resulta que la libertad de expresión estaba entre dicho aquí. Se condenaban a prisión preventiva a un hombre que lo que ha hecho es eso: ¿eh? hacer uso de informaciones que es, fueron puestas en su mano. Si lo condenaban por eso, pues mira, ese quedaba muy entretenido. Era, era un mal precedente para su propia historia, pero ¿usted cree que eso fue lo más determinante en este contexto? En parte sí, pero además cambió el contexto internacional. Eso, eso, eso... Cambió el régimen en el, en el país de origen y cambió también el mando en Estados Unidos. Porque no es lo mismo el actual presidente que su antecesor. Sí. En ese. Con Trump probablemente no lo hubiera contado. Así es. Bueno, fue, llegaron a un acuerdo. Y el acuerdo era para reducirle la pena a cinco años. Él la reconocía que había espiado al gobierno de los Estados Unidos. Sí, sí. Se declaraba y, culpable. Y, y ya los cinco años están cumplidos. Por tanto, él regresa a su patria, donde ya tiene dos hijos y una mujer. Se casó preso. <laughs> Se casó preso. ¿Sabía eso? Esa era su abogada. La actual esposa. Y hay un elemento importante aquí también, Adalberto, destacar y es la importancia de la diplomacia en todo el marco de este contexto. Eh, paradójicamente, un país de la región de América Latina, en un momento determinado, Ecuador. jugó un papel determinante en la causa de Julián Assange eh, por su libertad, dándole ese asilo, que dicho sea de paso, se vio en condiciones de vulnerabilidad por el cambio de, de, de política no, en Ecuador. El Ecuador. Lo acogió, lo acogió, pero Ecuador lo expulsó, lo expulsó también. Y lo expulsó a la muerte. Sí, Definitivamente, Para, para, para que veamos cómo, cómo sí, eh, sí. el tema de los, de los cambios, en este caso de uh -huh. regímenes políticos, también afecta a todos los procesos internacionales. Así es. Bueno, en, en el orden local, damas y caballeros, ayer el gobierno, a través de su Ministerio de Hacienda, anunció la colocación de 750 millones de dólares en bonos de verdes. Verde. Para distintos proyectos que incluyen de medio ambiente, pero incluyen también proyectos de desarrollo y de asistencia social. De manera que es de deudas, más deudas, la que eh, vamos a tener, porque ese es el mecanismo al que hemos recurrido durante los últimos años para satisfacer necesidades básicas que no se pueden lograr con los recursos propios. Ahí lo tenemos, bueno. estos bonos están de moda ahora. La Banca Nacional se metió en eso también. Sí. Y, y bueno, ahí está. Pero además de lo, los bonos, ayer hubo noticias en el Congreso. El, Congre el Congreso parece que despertó de, de, de un sueñito que estaba viviendo tras las elecciones. Eh, ambas cámaras, dicho sea de paso. <laughs> sí. Porque Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, motivaba a las uh -huh. diferentes bancadas y, y, y a los diputados en sentido general a que se pusieran alertas para que no perimieran muchos de los proyectos que están a punto de perimir y que podrían aprobarse en lo que resta de la legislatura, que todo apunta, aunque no eh, ha sido formalmente planteado nada en ese sentido, que podría también extenderse como se ha convertido prácticamente uh -huh. también en un hábito. Y lo que más destacaba la prensa nacional era sobre todo lo productivo que estaba el Senado de la República ayer. Mandaron en, en, yeah, yeah. en, en una votación... Y, y muchos de los senadores y senadoras eh, llamaban la atención de que no se había sido leído el proyecto de ley del Código Penal, lo mandaron a, con, a comisión con una aprobación en única lectura y sin tajos. ¿Qué, qué Parece que lo van a aprobar. ¿Qué proceso? Eh, pero óyeme, dicen que hay 36 diputados que no van a repetir y que están locos por aprobar <laughs> el proyecto, sí, que sí, quieren sí, que sí. le manden para allá el código. El código no, la, reforma, la fiscal, reforma fiscal para probársela al gobierno, para que vean que ellos son buenos. <laughs> para pasar facturas. Ahí está. Hay esa situación. Óyeme, hay un debate ahora sobre las pruebas nacionales. Que lo inició la ADP con poniéndose a ellas. Pero doña Ma Jacqueline Malagón, a la que le mandamos un saludo y además, sí, una autoridad. le hacemos la invitación para traerla un día de esto acá, que es amiga nuestra de este programa. Doña Jacqueline Maragón, una mujer con mucha autoridad. Ella fue la que presidió ese proceso que culminó con un plan decenal en los años 90. Sí. Un, plan de educación, un plan decenal de educación sí. en los años 90. Que sirvió de modelo para, el mundo, para América Latina, ese plan. Eh, y que antecedió a todas las otras reformas que se hicieron en el país y sabe mucho de educación y todavía, o sea, sigue, todavía sigue activa sigue esa señora que pasó los 90 <laughs> eh, y sigue sigue activa sigue asesorando a instituciones sigue produciendo, escribe eh, eh, adicta a las redes sociales sí, sí, sí Eso sabe, doña Jacqueline es una tranca acaba okay. el congreso nacional el congreso no, el senado de la república de, de hacer de reconocer su trayectoria y ella ha dicho se necesitan hacer las pruebas a los estudiantes hay que evaluarlos y es un mecanismo de evaluación de, de, de rendimiento eh, académico o escolar y bueno vamos a, a prepararnos porque ese debate va para largo pero es, es cíclico sí y eso aparece casi, cada, cada casi cierto tiempo. tiempo sobre todo motivado cuando lo va mal a un grupo importante claro, los estudiantes. claro hay que pausar damas y caballeros y hoy tenemos hoy tenemos en el segmento de primer plano, dos entrevistas. Por un lado, Altagra eh, <laughs> Altagracia, la última. <laughs> ah, tenemos a Alba María Ropero Álvarez. Ella es la representante de la República Dominicana de la Organización Panamericana de la Salud. Así es. La primera vez. Ya está conocida. En el programa este y no tiene tanto en el país. Vamos a ver qué nos trae. Y por último, Altagracita Paulino. Como cada miércoles. Sí, como cada miércoles. Y ella es la. La, la presidenta de Ompeco, ese es el Observatorio Nacional del Consumidor. Así que no se muevan, que el plato fuerte viene después de la pausa. Recuerde que usted puede acceder a todo el contenido que se produce en Uno Más Uno a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube.